todos nuestros entrenadores son profe de educación especial, psicopedagogo, terapia ocupacional, en este perfil de profesionales que son los que entienden las necesidades de los chavales y de la familia. Y bueno, nosotros les empujamos en la dirección al baloncesto, los formamos en baloncesto. El deporte es una necesidad para estos chicos, porque muchos tienen problemas de conducta, esto le ayuda a liberar tensiones. Todo el mundo intenta que el chico se acerque al deporte y yo creo que la clave nuestra es que hemos acercado el deporte a los chicos. Lo tienes todo, tenemos las pelotas, tenemos la pista muy bien adaptada y tenemos personas capaces de enseñar ciertos tipos de ejercicios. No seremos los mejores entrenadores de baloncesto, pero entendemos muy bien a los chicos. Entonces, poquito a poco, todos vamos aprendiendo y ya no solo es dentro de la cancha. Nosotros nos vamos a merendar, vamos a museos, hemos hecho un proyecto muy amplio, tanto de habilidades sociales como de ocio. Y entre nosotros, incluso los chicos nos enseñan a nosotros cosas que no sabíamos. Y lo vamos integrando todo y vamos mejorando como una gran familia. Nosotros nos llamamos la familia 675. A él es lo que más le gusta del mundo. Yo creo que le hace crecer en todos los aspectos, como niño, como jugador, y él es súper feliz en el baloncesto, súper feliz. Y yo creo que el sentimiento que él desarrolló primero fue de pertenencia a un grupo, la socialización con los demás, su propia autoestima, que ellos también la tienen, y las relaciones sociales, creo que eso le ha beneficiado mucho. ¿Cuántas cosas realmente le hacen feliz? Yo creo que Superbásquet aúna todo. Tiene un equipo, tiene amigos, tiene una ilusión. Es algo que no me creo, que Alba iba a estar jugando a baloncesto, entrando a canasta con 15 compañeros. Y lo mejor de todo es que yo he tenido que esperar 16 años para esto, pero los padres que tengan las mismas circunstancias que yo no van a tener que esperar tanto, porque ya está la Academia 675 para eso.